Es la novena edición que estaba muy precariamente pensada, en el sentido que estábamos con los miedos de que no se iban a poder hacer. Finalmente dijimos, la vamos a hacer lo mismo, vamos a seguir adelante, y trabajamos un eje que pensamos que era muy oportuno para toda esta coyuntura, que es el teatro como herramienta de transformación social y en homenaje a la lucha docente estudiantil. Así que con ese giro pudimos insertarnos en un trabajo que realmente fue muy satisfactorio por todos los que se adhirieron a él. Entonces, en este momento, felices porque acabamos de recibir a Roberto Videla, que es el expositor invitado, especialmente integrante de aquel emblemático grupo Libre Teatro Libre, que sentó las bases para la creación colectiva, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Así que estamos muy contentos por el nexo precisamente que ese grupo tuvo con Tucumán. Estamos contentos, decía, de tenerlos aquí. Así, y también contarles que en la noche de ayer cerramos con algo que pudimos implementar por primera vez, que es una videoconferencia, en este caso con el maestro y el doctor Jorge Dubati, y un video conversatorio. Ambas cosas realmente fue una fiesta para seguir aprendiendo junto a él, y una fiesta para los alumnos que pudieron conversar, y con esta guiño, esta vuelta de tuerca de haberle encontrado a la crisis creativamente una resolución. Tendimos un puente con él sin que él tenga que venir, y todos muy contentos por el trabajo.